la igualdad, o sea, se dice en una palabra, no, eh, combatir en todos los frentes que se van abriendo, que son muchos, quizá nuevos frentes, desconocidos frentes, combatir las nuevas desigualdades, que nos, eh, eso se puede resumir así, no, y es una manera fácil de decirlo, combatir las, la desigualdad eh, y, y perseguir la igualdad, esos son los retos. Eh, retos concretos, pues muchos, miles: eh, acabar con la violencia, eh, acabar con la cosificación de las mujeres, conseguir la ciudadanía plena para todas las mujeres eh, del mundo, pero en el fondo no son más que desigualdades. ¿no? Entonces, decir que perseguimos la igualdad, yo creo que lo resume muy bien. Yo creo que no solo las, les, las, perdón, las feministas liberales les cuesta hablar de sexualidad, creo que, que quizá ahora a las feministas liberales les cueste menos, o, o hay otras feministas que no son liberales, por ejemplo feministas marxistas, que también les cuesta hablar de, de sexualidad. Tradicionalmente a muchas feministas heterosexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad eh, heteropatriarcal. Eh, lo es, tal como está concebida. Y cuestionar eso para muchas feministas heterosexuales es llevarte el conflicto a tu propia cama. ¿no? Y por tanto, es cierto que, que durante mucho tiempo eh, el feminismo no ha tenido una agenda sexual que debería tenerla, que no solo las feministas lesbianas tenemos que tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado, sino que las feministas heterosexuales también deberían tener una, una agenda eh, sexual radical. Eh, otra feminista, cuyo nombre ahora no recuerdo, dice que el feminismo heterosexual debería ser tan queer como el feminismo lesbiano, y, también, y lo creo. Es decir, el cuestionamiento de la sexualidad hegemónica no quiere decir acabar con la heterosexualidad. ¿no? Por tanto, eh, yo creo que, que falta al feminismo, y es uno de sus problemas actuales, hablar de, de sexualidad y, sobre todo, haber dejado el campo de la sexualidad solamente para que lo cuestionen eh, feministas lesbianas, que está muy bien. Quiero decir que es desde los márgenes se puede cuestionar mucho mejor la centralidad, pero, eh, pero bueno, pero es desde los márgenes. Estaría bien que el feminismo heterosexual tuviera una agenda sexual radical. Creo que uno de los problemas del feminismo es no hablar bastante de sexualidad y del poder que se dirime en la sexualidad y de la desigualdad que crea eh, la sexualidad hegemónica. Ahora no creo que haya posibilidad de diálogo. Lo creía cuando escribí el libro. Eh, ahora creo que no. Eh, sobre todo creo que no, porque creo que el feminismo regulacionista no. no, no bueno, una parte muy importante del feminismo regulacionista no es sincero. ¿eh? Yo llevo trabajando. Cuando escribí el libro, pues lo hice sola, digamos, pensando ¿no? y estudiando. Pero en el tiempo que llevo dando charlas y hablando con feministas, realmente creo que no hay diálogo porque el feminismo regulacionista eh, realmente no, no admite diálogo porque no quiere cuestionar eh, la base. De la prostitución, es decir, no quiere cuestionar nada que no sea eh, su agenda. Su agenda está eh, determinada por, la, por los empresarios del sexo, de, indirecta o directamente. Es decir, hay algunas feministas bien intencionadas que no tienen relación, pero en el tiempo que yo. que no tienen relación con los empresarios y que realmente creen que el regulacionismo es la solución para eh, la falta de derechos de muchas mujeres eh, en prostitución. Pero también es verdad que, el tiempo que yo he estado estudiando, eh, he podido comprobar y mira que yo empecé, digamos, con buena voluntad, pero he podido comprobar que muchas feministas regulacionistas están directamente pagadas por eh, lobbies o empresas eh, que tienen que ver con la prostitución, mediante igual que otras empresas farmacéuticas eh, pagan cursillos, congresos, etcétera para hacer determinados informes. Yo he tenido oportunidad de saber, de enterarme, incluso de ver pruebas que algunas feministas regulacionistas muy conocidas eh, reciben sueldos de, de, de instituciones directamente vinculadas con empresarios o con la empresa del sexo. Luego, creo que no es sincera su postura. Creo que eh, una parte muy importante de ese feminismo no lucha por el feminismo ni por las mujeres en prostitución, sino por sacar adelante una agenda definida por los empresarios del sexo. Así que hoy día, y eh, como digo, no era mi postura inicial, no creo que sea posible. Por lo demás, creo que una de las cosas que cualquier feminista abolicionista tiene que tener en cuenta es... Eh los derechos de las mujeres en prostitución, ¿no? defender sus derechos, es decir, la abolición de la prostitución no puede hacerse a costa de los derechos de las mujeres que la, que la están ejerciendo. Eso me parece básico, eh, básico en cualquier política y que cualquier política tiene que tener en cuenta su opinión. Tú no puedes hacer una política, no sé, de minería sin contar con los mineros ni de agricultura sin contar con los agricultores, pues es lo mismo. Eh, tienes que hablar con ellas, eh, tienes que, bueno, que hablar con ellas y que contar con ellas como, como agentes. Eh, y en cuanto a las políticas públicas, pues políticas, eh, evidentemente, eh, defensoras de sus derechos. Podríamos hablar de cualquiera, desde, desde igualdad, vamos, desde mm, políticas eh, que frenen la represión policial, los malos tratos que las defiendan de la violencia de los clientes, de la policía, de la violencia del Estado. Eh, hasta políticas eh, económicas que aseguren que aquellas que quieran dejar la prostitución puedan hacerlo, garantía de que quien no quiera dejar la prostitución podrá seguir ejerciendo sin presiones y, sobre todo, defenderlas eh, de los empresarios, que son eh, quienes realmente, a pesar de que eh, bueno, parece que tienen intereses comunes, no tienen ningún interés común. El empresario del sexo y los proxenetas lo que quieren es pasar a las mujeres en prostitución a situaciones de explotación laboral ¿no? y, por tanto, defenderlas de, de los proxenetas y defenderlas de los empresarios del sexo. Y políticas públicas todas para garantizar el pleno ejercicio y disposición de sus derechos civiles, que, como cualquier persona, tienen. Pero dicho esto, esto no quiere decir. Que eh, no tengamos que al mismo tiempo trabajar por la eliminación de la prostitución, porque eh, no, la, la igualdad es mm, imposible eh, mientras exista la prostitución. O sea, simplemente es una institución de desigualdad y, por tanto, en, mientras exista la prostitución, la igualdad simplemente es imposible. La eterna excusa. Bueno, eterna excusa. En, un, en una sociedad eh, que ha despolitizado el sexo, porque lo ha convertido en. pero no solo el sexo prostitucional, el sexo, no sé, desde la pornografía, los objetos de consumo, las revistas, la publicidad, la, la, eh, todo, ¿no? Todo se vende con sexo: un coche, un carrito de la compra, un, lo que sea, un piso. Bueno, eh, un, una sociedad que ha despolitizado el sexo absolutamente y lo ha convertido en una mercancía más sacado de su contexto político y bueno, todo lo que tenga que ver con sexo se trata es inmediatamente bueno, positivo, lo que sea, ¿eh? Eh, aunque sean situaciones. Entonces eh, seguir una de las estrategias más usadas por los regulacionistas es acusar a los abolicionistas o a las abolicionistas de ser moralistas. Bueno, esto era en el siglo XIX quizá. Ahora mismo no se sostiene de ninguna manera. Yo creo que el mayor enemigo de la liberación sexual y de la libertad sexual es la prostitución. En una relación prostitucional hay una persona que, eh, tiene, una, que tiene una relación sexual y hay otra persona que está eh, trabajando, en el mejor de los casos, y lo voy a asumirlo, trabajando eh, y eh, poniendo su cuerpo a disposición del sexo de otra persona ¿no? y, y seguramente eh, limitando y amputando su propia, su propia sexualidad. En ese momento, desde luego, y también para el futuro. Creo que la prostitución es una enemiga de la, de la libertad en general, pero de la libertad sexual. Así que creo que no. Y en todo caso, eh, ella, desde luego, los las regulacionistas, mmm, aparte, yo podría eh, discutir sobre los derechos concretos de las mujeres en prostitución. Podría discutirlo perfectamente y sin que me pasara nada. Y estar, llegar a algunos acuerdos con las regulacionistas. Pero ellas, sin embargo, jamás cuestionan. Hablan de los derechos de estas mujeres, que en el fondo para los empresarios es una excusa o, o lo usan como cebo, pero jamás entran en cuestionar la institución ni las bases sobre las que sostiene, se sostiene la institución. Yo discuto de los derechos de las mujeres. Bien, y ahora vamos a discutir qué significa la prostitución, qué papel juega en el patriarcado, por qué surge, quién la mantiene, eh, qué objetivos cumple. Jamás quieren discutir sobre eso. ¿no? También invisibilizan el enorme caudal de sufrimiento que hay diciendo eh, es decir yo puedo asumir perfectamente aceptar que hay mujeres que se dedican voluntariamente a la prostitución lo puedo decidir porque además es una evidencia puedo cuestionar en qué condiciones pero me da igual es una evidencia pero en cambio ellas no asumen el enorme caudal de sufrimiento de millones de mujeres tratadas traficadas que además también es una evidencia y lo vemos en los medios eso lo invisibilizan ¿no? absolutamente de eso no discuten o sea, y claro, tú vas por las carreteras, ves puticlubs, todas las persianas cerradas, de vez en cuando entra la policía, ves allí a mujeres que han sido violadas, además lo cuentan, que han estado encerradas, encadenadas, bueno. Y sin embargo, ese, eso no parece importar, eso que debería ser, digamos, lo primero, me parece mucho más importante liberar a las esclavizadas que molestar a las que están voluntariamente. O sea, hay prioridades, ¿no? Bueno, pues para ellas es como si esas no existieran, ¿no? Entonces no me parece que simplemente... Hoy día, tal como se está planteando el regulacionismo, no es feminista, aunque solo sea por lo que invisibiliza. Lo valoro primero que en ningún otro campo del mundo estaríamos hablando, o sea, lo estaríamos trayendo a colación ante una realidad del 99%, o sea, quiero decir que un discurso, si el 99% tiene que ver con el patriarcado, las mujeres o son mujeres. Eh, bueno, traer a colación el 1%, vale, eso sería lo primero. en Que seguramente ningún otro campo tendría importancia tanta como se le quiere dar en el tema de la prostitución para deslegitimar. Pero luego me da igual, efectivamente, puedo asumir que hay un 1%, puedo asumir que hay 2, 3, me da igual. El, la cifra sería igual, porque realmente la situación no tiene nada que ver. Eh, bueno, tiene un poco que ver en el sentido de eh, un hombre en prostitución nunca puede ser puesto en el lugar de una mujer. En prostitución, porque a un hombre no se le, en este sistema no se le puede desempoderar absolutamente. Y eh, resumiendo mucho, por ejemplo, en, en, en la prostitución homosexual, quien tiene el poder realmente es normalmente el prostituto, porque es más joven en una sociedad gay que valora la juventud, porque normalmente muchas veces es heterosexual, eh, lo cual le hace estar empoderado frente a un cliente que suele ser mayor, eh, que suele ser, que es gay que ha vivido en una sociedad gay represora, etcétera, que tiene problemas, bueno, ha vivido persecución, etcétera. Entonces, normalmente, si alguien tiene, hay peligro en la, en la relación, hay maltrato, hay incluso asesinatos, robos, eh, bueno, violencia verbal o física, es por parte del chapero al cliente. De hecho, los asesinatos que hay son de chaperos a clientes. En una relación heterosexual, eh, donde el hombre es el prostituto, es exactamente igual, quien tiene que tener... Cuidado es la clienta de meter a un desconocido en tu casa, te puede robar, te puede asesinar, te puede pegar. No le puedes poner, no le puedes desempoderar absolutamente. No son tratados, no son traficados, no son violados, no son obligados a hacer prácticas que no quieren, no son encadenados a las camas. A, eh, es otra, no son intercambiados de un club a otro, es otra situación. Realmente, el hombre conserva mucho de su poder. La única, el único poder que tiene la clienta es el dinero, que es un poder importante en esta sociedad de clases. Pero, realmente, ella no puede obligarle a él a hacer una práctica que no quiere. Como, le, como se empeñe, mismo él la pega, le, la, la viola. Él siempre puede violarla, es decir, el poder patriarcal está siempre presente. Si al tipo se le sube, se, le, yo no sé, se, se enfada y se cansa y se harta, Coge la viola y se va. Coge la pega y se va. La roba el dinero y se va sin hacerle ninguna contraprestación. Es decir, y desde luego en lo que es el mundo de la prostitución, no solo en el acto sexual en sí, ellos, como digo, no son violados, no son tratados, no son traficados, eh, no son obligados. Y luego en el acto concreto el poder sigue estando en, en manos de él. Y desde el punto de vista simbólico no hay ninguna. Eh, Transgresión al orden tradicional, porque lo que hacen es exactamente lo mismo: eh, es decir, hacen un remedo de romance heterosexual. Los hombres no están desnudos en las esquinas para que lleguen las clientas y son obligados por 10 euros a, no sé, a hacer sexo oral en, arrodillados en el coche. Eso no lo hacen. Ellos, bien vestidos, bien olientes, aparecen en hoteles buenos, cenan, van a la habitación y allí tienen un coito heterosexual normal y corriente. Suponiendo que ella tuviera unas fantasías, digamos, distintas y quisiera, por poner un ejemplo, vamos a decir, penetrarle analmente con un dildo, seguramente él la daría un tortazo, no le gustaría, no querría decir que, bueno, lo que quiero decir es importante, es que todo, eh, él, él eh, no tiene nada que ver, porque el poder sigue estando, eh, una parte muy importante del poder lo sigue teniendo él, el hombre, esté en la posición de llamarse prostituto o no. Es otra cosa, no tiene que ver con la institución de la prostitución. Yo cuando digo una postura antimaternal, quiero decir no porque esté en contra de la maternidad, sino porque... Para que una cosa se pueda elegir, tiene que haber posturas en contra para que realmente se pueda elegir. ¿no? Y la verdad es que no se puede elegir porque no hay más que posturas glorificadoras de las bondades de la maternidad. Entonces, no puedes elegir. Yo en el tiempo que estoy usando, eh, estudiando sobre la maternidad he recibido, de verdad, pues puedo decir que decenas de cartas de mujeres que al leer lo que yo había escrito me dicen que se arrepienten, que fue lo peor que hicieron en su vida y tal. Y eso no me consuela de decir mira tenía razón es un drama porque cuando tú tienes hijos sin quererlos hay unas víctimas que son los niños que seguramente no son queridos no han sido deseados o que molestan a su madre que, que a lo mejor no quería ser madre ¿no? eh, por lo que luego dicen entonces seguramente esas mujeres no tenían que haber sido madres pero no hay realmente un discurso que te diga eh, un discurso un discurso cultural que te diga bueno aquí están todas las opciones tú eliges como lo hay para muchas otras cosas no realmente solo hay un discurso único glorificador sobre la maternidad, sobre las bondades, todas las actrices, las referentes culturales populares, las actrices, las presentadoras, las cantantes jamás dicen, mmm, no sé, eh, o no novia... todas dicen estar encantadas, es lo más maravilloso. Siempre yo leo las revistas del corazón precisamente para buscar esos discursos y a todas les preguntan cuándo vas a tener hijos, aunque no tengan, aunque tengan 45 años y ninguna dice nunca. Solo Maribel Verdú es la única actriz que yo que siempre dice, yo nunca, pero las demás es, hay un tabú en decir no no voy a tener, ¿no? Siempre dicen espero el momento, espero la persona adecuada, cuando tú ves ahí que a lo mejor no lo van a tener, ¿no? Y luego cuando lo han tenido, pues es lo mejor, lo más maravilloso, etc. Claro, esto nadie duda del en, en esta cultura no se pone en duda que se, se permite que se pueda elegir. Eh, la edad incluso que se pueda elegir no ser madre no está permitido tal hay mujeres que no son madres no pasa nada pero no se pone en duda que una vez que has tenido un hijo es lo mejor que te ha pasado lo más maravilloso el amor incondicional y muchas veces es una condena es mujeres que se arrepienten mujeres que no quieren a sus hijos etcétera y esto existe y es lógico que exista somos cinco millones de mujeres cómo vamos a, a ver eso a, para cinco millones de mujeres la maternidad va a ser igual no es como cualquier experiencia humana buena mala irregular y sin embargo no se visibiliza eh, la mala y la regular. ¿no? Solamente hay dos figuras, la buena madre, que es la universal, y la mala madre, pero la mala madre es un monstruo, es algo que, no, que, que realmente prácticamente una asesina de sus hijos, la mala madre, es lo peor de la cultura. Yo creo que si tuviéramos acceso a discursos mm, realistas y diferentes sobre la maternidad, la gente, las mujeres podrían elegir eh, bueno, con, mucha, con mucha más libertad. Y, es, y creo que sería bueno para ellas, para nosotras y para los hijos. Y creo que el neoliberalismo sí que quiere poner a las mujeres en esa situación, porque es el momento, con ese discurso, no tanto con la práctica, sino manteniendo el discurso, eh, lo que se hace es seguir manteniendo a las mujeres como seres eh, a disposición de otros seres, ¿no? Eh, a disposición de la... Creo que, que, en fin, esto es una tesis, pero creo que el amor romántico, que el amor maternal en este momento está sustituyendo el amor romántico. Y creo que mujeres que cuestionan el amor romántico de manera muy clara, porque son lesbianas eh, o porque son feministas radicales y critican el amor romántico, luego, sin embargo, tienen una postura romantizada eh, y casi de pareja con su bebé. Si han sustituido, ya no hacen falta hombres en estos grupos feministas, pero sí ha habido una cierta sustitución, como el amor romántico está en cuestión, pues ha aparecido el amor romantizado maternal. Y entonces ahora hay mujeres que dicen, mi bebé es el hombre de mi vida, no conocía el amor hasta que él llegó, cosas que son claramente antes se decían en el amor romántico y ahora se dicen con los bebés. Tendría que pensarlo. Me parece que hay poco rescatable ahí, fíjate. Yo, yo creo que la única maternidad es la que se vive en libertad, para empezar, ¿no? y la liber en libertad propia, pero respetando la libertad ajena. Y nada de esas posturas que tú dices respetan la libertad ajena. Es la enorme diferencia. Eh, y eso es lo que me parece que las invalida como posturas. Es decir, nadie les dice a ellas cómo tienen que criar a sus hijos. Pero sin embargo, se ponen muy indignadas cuando alguien dice: Yo mantengo eh, que tiene para otras mujeres o quiero expresar otros discursos, que no tienen que ver con ellas. Nadie dice que no, que no críen así. Sin embargo, la simple. Y, y esto es una constante que estoy viendo desde que estoy con el tema de la maternidad, ¿no? que, que, eh, que, es, que es una maternidad que hace proselitismo. Yo no, creo, yo no hago un proselitismo de la libertad, no bueno, hago un proselitismo, pero la libertad es para todas, ¿no? incluso para las que quieren criar de esa manera. Pero no, creo, no veo el mismo respeto al revés. Luego, no, como, no en las prácticas concretas individuales, que creo que son todas respetables y que habría mucho rescatable, en la, porque, oye, las prácticas concretas individuales, pero como, como eso, como teorías, esa amalgama, efectivamente, yo no veo mucho rescatable. Yo, el tiempo que llevo investigando la maternidad, y desde el artículo he investigado mucho, porque ahora estoy escribiendo un libro sobre maternidades, francamente creo que lo único que se puede decir de la maternidad es que no hay dos maternidades iguales eh, y que eh, las circunstancias, eh, las vivencias personales y también bueno, eh, sociales, las, las cuestiones estructurales determinan la maternidad de forma muy clara y por tanto lo único que tiene que hacer bueno, es garantizar pues, la libertad de las mujeres pero también para, para tener una maternidad eh, bueno no al uso es decir yo por ejemplo reivindico el derecho de, frente a quienes reivindica, reivindico el derecho de las mujeres a elegir su parto incluso a elegir que les hagan una cesárea cosa que las otras consideran tabú absolutamente. Porque además la OMS está diciendo que se hacen muchas cesáreas, etcétera, etcétera. O sea, yo reivindico el derecho a elegir el parto en casa, desde luego en el hospital, de la manera que quieras, e incluso a reivindicar que te hagan una cesárea, que es lo que yo reivindiqué para mi propio parto. O sea, lo tengo muy claro: que una tiene el derecho a decir, quiero que me hagan una cesárea, y está en su derecho. Reivindico el derecho a lactar, a dar de mamar, y reivindico el derecho a no dar en absoluto de mamar ni un solo día. Es exactamente lo que hice yo. Y lo que quieren hacer otras muchas mujeres. Así que creo que lo único rescatable es respetar la libertad de cada una y defenderla. Y a mí no se me habrá oído decir que estoy porque se restrinja el permiso de lactancia o nada que tenga que ver con la lactancia, con el parto. Al contrario, defiendo eh, pues la, la, eh, la humanización del parto y que el parto debe. Mm, o sea, que debes dirigir tu propio parto. Pero eso incluye la posibilidad de, de exigir te hagan que te hagan necesaria ¿no? que, que te duerman no dolerte nada etcétera etcétera y no veo lo mismo al revés la verdad es que no lo veo si alguien, eh, lo veo en prácticas individuales yo tengo muchas amigas que han tenido experiencias de parto en casa y que no son prosélitas del parto en casa ni se meten con nadie que no quiera parir en casa o que no quiera parir en, eh, naturalmente entre comillas ¿no? pero en las organizaciones en las bueno, en este tipo de mismo organizado no bueno yo no lo veo la verdad o sea no veo el mismo respeto que yo cuando digo libertad sí que sí que respeto eh, pues eso pero no, no lo veo al revés vamos la verdad para que voy a decir otra cosa